Y gracias por haber estado otro año más conmigo en este sexy suculentoso canal, donde, dicho sea de paso, ya estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores. Si mi mente ya está volando desde ahorita, no sé cómo va a estar cuando realmente lleguemos a la cifra. Así que les doy las gracias de antemano. Vamos a lo que vinimos. Ya ni siquiera me acuerdo cuántos likes había pedido en el episodio pasado. Creo que eran 230, si no me equivoco. Pero la cosa es que lo pasamos. Lo más gracioso de todo es que lo pasamos justo entrando a fiestas, o sea, a Navidad y Año Nuevo. Así que mientras que yo estaba en mi casa tragándome todo el pavo que podía, estaba leyendo ahí sus comentarios de Jade, ¿dónde está el episodio? ¿Dónde está el episodio? Jade, ¿cuándo sube ese episodio? Así que definitivamente tenía que ser el primer video de 2021. Vamos a jugar el capítulo 13 de episodio. No recuerdo en qué... algo había hecho Nicole que hizo que Jay volviera con ella y que Jay esté como que en contra de Tessa otra vez. Pero como que se podía ver que en el fondo Jay, o sea, solamente la está siguiendo la corriente a Nicole para que Nicole no le haga daño a Tessa. O eso entendí yo. Eso fue lo que yo sentí en mi cocoro. ¿Por qué se asustan así? O sea, ¿quién me explica por qué? O sea, no te puede asustar como... No, tiene que asustarse así, o sea, ¿cuál es la razón? ¡Vamos, sorpresa! Te necesito, aclaro. Ahora, ¿no? Ahora que ya no está Jay, claro, viene corriendo a Cole. En fin, la hipotenusa, el hipopótamo, la hipoteca, la hipertensión. Y sé que probablemente me odias y odias que esté molesta contigo, pero el fact... El hecho es que te necesito, Cole. Convenida. Necesito tu ayuda, ¿ves? Ahí está. Realmente, Jay necesita tu ayuda. Yo no te odio. Para. Nada de eso importa, ¿ok? ¿Por qué todo es tan dramático? Ok, entonces, ¿qué? Jay se encontró a sí mismo otra vez en una relación con la... Bueno, con la pinche loca manipulativa. Tenemos dos opciones. Opción 1, podemos amenazar a Cole con irnos si es que no se lo toma en serio. O podemos reírnos con Cole. O sea, entre reír y llorar, prefiero reír. Eso es terrible. Sí, pero sabes que es verdad. Es literalmente verdad. Es verdura. Eres realmente de lo peor. Hey, tengo una reputación que mantener. Ok, solamente hay que asumir que Jay es un completo tarado. Eso puede que sea verdad, pero o sea, siento que lo está haciendo para proteger a Tessa. ¿De qué? No sé. O sea, claramente algo que va a hacer Nicole. Siento que Jay no es tan tarado como parece. Tengo la esperanza. No estoy seguro de poder hacer eso. No me estás ayudando. Ok, estoy escuchando. ¿Qué pasa? Sean cual sean las diferencias entre tú y yo, tenemos que dejarlas de lado. Porque tu hermano está fregado. Y yo no sé cómo voy a ayudarlo. Lo que sea que necesites. Pastelito. Pinche Cole. Me tuviste desde que dijiste te necesito. Cállese ya. Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué Jay haría de la nada ese como cambio tan brusco? Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, es obvio que Nicole está tramando algo y que Jay está haciendo la corriente a Nicole para proteger a Tessa, porque seguramente Nicole amenazó a Jay con que si no le seguía la corriente, él iba a meter un cocacho a Tessa o algo le iba a hacer a Tessa. Tessa y Cole están en este momento como Dora la Exploradora cuando está en esa parte del mapa y que dice, ¿dónde está el bosque de chocolate? Y está literalmente solamente atrás de ella. Es tan obvio lo que está pasando y me parece tan estúpido que no se den cuenta. Hasta yo me di cuenta y ni siquiera estoy en ese juego. Bueno, es que también hay que entender que yo tengo inteligencia superior, man, ya. O sea, ya, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Tengo que entender que la gente no piensa tan rápido como yo. Tengo que entender. Jay se sintió asqueado y traicionado por Nicole. Solo porque le haya sentido ese sentimiento no significa que de la nada es una mejor persona solo por eso. Cole, o sea, tiene razón lo que dice, pero a la vez no, porque es que tienes que ser tonto para no aprender de eso. O aún sigue siendo ciego al poder demoníaco de la Nicole. Él tal vez le debe algo a ella. Solamente hay una manera de ayudar a Jay. Tenemos que ir a la boca del león. No creo que te refieras a... Sí, no tenemos opción. ¿Por qué todo tan dramático? Tenemos que mostrar espíritu escolar e ir a un juego de fútbol.
¿What? Esto va a pesar. ¿Sabes qué? Deberíamos entrar a ese juego viéndonos perfectos, como una increíble pareja. As accuse me, Cole, tu tren ya pasó. ¿Ok? Acéptalo, confróntalo, medítalo, escríbelo hasta que se te grabe, pero ya pasó. Como Angelina y Brad. Sí, pero cuando ya estaban divorciados. Wow, muy pronto. Vamos que sí, hay que encontrarte el look perfecto. Tengo miedo. Tengo que elegir un outfit bonito para el juego. Cole tiene razón. Si quiero pasar desapercibida, ¿debería realmente meterme en el personaje? Me pregunto, ¿cuál debería elegir? Opción 1, ropa deportiva. Segunda opción, look casual. Tercera opción, glamurosamente deportista. Sexy, sexy, sexy. Oh, Dios santo. Yeah. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sexy. Yo creo que vamos con el look sport. Ok, estoy lista. Y se va corriendo. Muy bien, en personaje. Oh, wow, oh, wow. Oh, está, ahí está el innombrable. Tenemos espíritu. Sí, lo hacemos. Tenemos espíritu. ¿Tú tienes espíritu? Es tiempo de jugar. ¿Quién debería acercarse a ella? ¿Yo o tú? Podemos dejar a Cole acercarse a Cass, que debe ser la chica esta, o decir a Cole que yo lo puedo hacer. Si es que dejamos que Cole lo haga, muy probablemente vamos a voltear y se va a estar agarrando a vergazos con ella. Así que vamos a decirle que nosotros podemos. Gracias, pero no gracias. Está bien, yo iré primero. ¿Segura? Sí, yo puedo. ¿Por qué hacen los diálogos como que, como si fuera una fucking película de Misión Imposible? No sé si yo lo estoy leyendo muy dramático. Hey, Cass, ¿cierto? Hey, tú. Ok, no me cae, Cass. Cass se puede ir al chocho. Tuvimos clase de química juntas, ¿cierto? Sí, totalmente. Finalmente tengo la valentía de hablar contigo y ahora estoy toda nerviosa. ¿Por qué le dirías eso a alguien? ¿Qué quieres? Solo tengo que preguntar, ¿puedes realmente creer que Nicole y Jay están como que juntos otra vez? No entiendo qué está pasando. ¿Y a ti qué diablos te importa? Ok, pero ¿tú piensas que es de verdad? Yo sé que tú fuiste la pinche loca que rompió su relación en el primer lugar. ¿Quién? ¿Yo? ¿That bitch? Estoy indignadation. Uy, se fue. Tal vez no hubiera sido tan malo que Cole hubiera hablado con ella. Para que le dé un cocacho, porque me cayó mal. No se vio como que te fue muy bien. ¿Tú crees? Obviamente Nicole y sus minions están cubriendo algo. Oh, por Dios. ¿En serio? Wow, Tessa, no. Descubriste la pólvora. Obvio, pero ¿qué? Gracias, Cole. Cole ya no me cae tan mal. No lo sé, pero no es bueno. Acá está la otra. Ok, ¿por qué están hablando con las amigas de Nicole de la nada? Como si una fuera a de la nada contarles todo lo que está tramando Nicole. Creo que su nombre es Sara. ¿Quieres hablarle tú? No sé si yo hablarle a Sara o dejar que Cole le hable a Sara, porque yo soy como la que está directamente metida en todo eso. O sea, todo lo que está pasando es para fregar a Tessa. Entonces, como que obviamente a Tessa hay menos oportunidades de que se les escape alguna información. Así que creo que voy a enviar a Cole. Igual si termina en golpes, ya no me importa, ya me dieron cólera. Ok, así que vamos a dejar que Cole le hable. Hey, Sara. Cole Stone, el único e inigualable. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver el fútbol y a ver a las porristas. Oh, ¿en serio? Escuché que Jay está yendo a la fiesta de prom con Nicole, pero ¿no que se habían separado? Nicole me mataría si me viera hablando contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Todo lo que puedo decir es que antes de que volvieran a estar juntos, yo los vi discutiendo en la librería. ¿Ven? Yo les dije, eso es pura cortina. Ellos no están juntos de verdad. Yo lo sabía. ¿Qué tipo de discusión? Ya dije demasiado, debo irme. ¿Por qué todo es tan dramático, Dios santo? O sea, es como literal si hubieran matado a alguien. Sara, por favor, necesito saberlo. Si quieres saber más, júntate conmigo después del juego, atrás de los asientos. Propuesta indecente. Por Dios. Nos tendió una freaking trampa. Yo lo sabía. Estaban esperando a alguien más. Ustedes dos son
son patéticos, tratando de que mis minions me traicionen. ¡Afróntalo! ¡Ya se terminó! ¡Fatty Tessie! Yo también me asusto así, todo el tiempo. Jay Stone me eligió a mí sobre ti. No hay manera de que dejes que tú y tu amiguito malote nos separen de nuevo. ¡Manjas! ¿Por qué querés estar con alguien que sabes que te odia? Tú ni siquiera querías a Jay. Él fue mi amor de infancia, no el tuyo. ¿Por qué estás haciendo esto ahora? ¿Por qué lo estás torturando? ¡Drama! Tal vez Cole sepa la respuesta. ¿Cole? Oye, ¿no te imaginas que todo ese tiempo Cole nos haya estado ocultando el porqué de todo? ¿Yo? What do you mean? ¿A qué te refieres? ¿De qué está hablando Cole? Solo ignórala. Está tratando de molestarte. Ok, realmente Cole está escondiendo algo. Lo se nota y lo puedo sentir acá en mi cocol. Lo puedo sentir. Uy, no, ya me molesté ya. Ya me molesté ya. Puede que no me caiga muy bien mi hermano. Nos dimos cuenta. Y tal vez piense que es un idiota por salir con alguien como tú. Todos pensamos eso, Cole. No creas que descubriste la pólvora tampoco. Pero eso no cambia el hecho de que es mi hermano y que lo amo. Por favor, apreciemos la cara de todo el mundo en este momento. Un poema. No hay manera en la que voy a dejar que chupes toda la vida y bondad en él. Y si hay una cosa que yo sé sobre Jay, es que muy en el fondo te odia. Boom, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Y a él mismo. Por lo que le hiciste. Lo que sea, Stone, disfruta tu pequeño y patético romance con Tessie mientras puedas. Bueno, sí, Cole tiene los días contados, porque él sabe algo que no está diciendo. Yo lo sé. Wow, eso fue un buen discurso, Shakespeare. Y yo acá pensaba que odiabas a Jay desde la semana pasada. Lo hice, pero estaba equivocado. Te necesito. Ridículo. Los necesito a los dos. Mucho teatro ya este pata. Algo está escondiendo. No lo entiendes, Tessie. La fregué con las dos personas que más amo en este mundo. Tú y mi hermano. Esa fue la peor noche de mi vida. Y no voy a volver a hacerlo. Nunca más. No vas a decir nada. Nada. Me tuviste cuando dijiste, te necesito. No. 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 Pinche Cole tóxico y pinche Tessa que cae en su toxicidad. No, ya. Me llegaron al chocho los dos. Tipo, ya. ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! O sea, después de que todo el episodio pasado, Tessa se estaba quejando de Cole y estaba diciendo, ¡oh, sí, Jay! ¡Jay, es increíble! ¡Cole es un p***! Ahora, volvió con Cole. Pero en fin, como dije antes, el hipopótamo. Voy a terminar contigo, Tessie Middleton. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no aprendes a tocar algún instrumento? ¿Por qué no meditas? ¿Por qué no sales con tus amigas? Pasarte la vida tratando de fregar la vida de los demás. O sea, debe ser realmente agotador. Continuará. Bueno, mundo, espero que les haya encantado este video. Como que en el episodio pasado estaba como porque, o sea, como que todo estaba bien de repetir, pero como que ahora se repite, pero es diferente. Y no sé ustedes, pero yo ya quiero saber qué pasa. Así que hay que llegar rápido a la nueva meta de likes. Cuando este video llegue a los 250 likes, subo la siguiente parte. Suscríbete porque subo videos todos los lunes y sé que te van a encantar. Sobre todo, es muy importante que actives la suculenta campanita que está ahí abajo junto al botón de suscripción, porque si no, YouTube no te va a avisar cuando yo suba el video. O sea, yo ya habría podido subir la próxima parte de esta serie y tú ni enterado ni enterada, porque no apretaste la campanita. Así que mejor prevenir que lamentar. Es gratis, además, no pierdas nada haciéndolo. Yo que tú lo hago. Sígueme en Instagram y en TikTok, donde estoy activa todo el tiempo, sobre todo en Instagram, subiendo unas fotazos y historias todos los días, súper chéveres, súper graciosas. Así que
Sígueme. Antes de irme, me gustaría mandarle un saludo a Gwen, Claudia Arguello, Julian, Conejita Juega, Christoph GD, Jack Chávez, Juan Lara Morán, Natalie Guadalupe Marín Castro, Héctor Correa y a Era Casta. Bueno, mundo, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, mundo!